Doctor Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros. Doctora Dina, ministro de Estado. Querido, estimado gobernador regional, alcalde de Coronel Portillo, queridos alcaldes, hermanos dirigentes, hermanos de las bases del pueblo del Perú profundo, queridos compañeros de las comunidades nativas, indígenas del país, un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes y a través de ustedes a los pueblos de la región de Ucayali, la tierra colorada. Queridos compatriotas, un gobierno que es elegido por ustedes, ¿dónde más puede hacer un Consejo de Ministros cuando se trata de encaminar la verdadera descentralización? Yo pregunto, ese pequeño grupo que quiere desestabilizar al gobierno, que tuvieron muchas oportunidades y han conducido los destinos del país, han tenido anteriormente la potestad y han tenido todo en las manos, se han tomado el privilegio, alguna oportunidad de venir y escuchar al pueblo en escenarios abiertos como este. Esa gente que hoy dice y que nos pone tantas etiquetas y que montan tantas cosas para ponernos el cliché de corruptos, igual que ellos, y que llenan las páginas, inclusive algunas pantallas, y cuando no tienen la razón, porque nosotros más que todo hoy estamos dándole la razón al pueblo. Jamás en la historia del Perú se ha tenido esta oportunidad abierta para que un dirigente, un hermano de la sociedad civil, un compañero auténtico elegido por sus bases, tenga la oportunidad de cara al presidente de la República, al Consejo de Ministros, decir con plena libertad lo que tiene que decir. Y eso se tiene que seguir haciéndola. Queridos compatriotas, en todos los rincones del país tenemos que ser abiertos al pueblo para que estos compañeros, generaciones que por muchos años se han quedado con ese hueso en la garganta de decir cómo está su pueblo, qué derechos les asiste, tenemos que seguir implementándola. No tenemos temor a eso porque somos de abajo, somos como ustedes, somos uno más de ustedes. Y queridos compañeros, no vamos a tener temor a los titulares, no vamos a tener temor a esos titulares que se mastican a medianoche, porque nosotros tenemos una agenda propia, la agenda Perú. Y empezando de acá de la región de Ucayali, queda ya en manos del Consejo de Ministros que la próxima semana se dicte el estado de emergencia para luchar contra la delincuencia, contra este estado, contra este problema emergente que existe en la región de Ucayali. Tenemos compañeros que trabajar unidos. Hay una enorme experiencia en los comités de autodefensa. Tenemos que luchar, tenemos que unirnos para combatir la delincuencia. Hay una enorme experiencia en las rondas, en el serenazgo. Hay una enorme experiencia con la Policía Nacional. Separados nunca podemos hacer nada. Juntos tenemos que encaminar, porque el Perú es único, el Perú es milenario. Hoy le corresponde a esta generación afrontar los graves problemas que ha tenido esta patria, que históricamente no se han solucionado. Y por eso corresponde llamar a la más amplia unidad. Conversábamos, mientras hacían uso de la palabra nuestros dirigentes, hablamos con nuestro premier y la doctora Dina, y hemos llegado a la conclusión de que la región de Ucayali es la región emergente, la que tiene más problemas, y tenemos que sentar y tenemos que voltear la mirada inmediatamente como Consejo de Ministros a todos los ministros sin excepción para solucionar los problemas de esta región. Queridos señor gobernador, señores alcaldes, señores congresistas, compañeros, hermanos, sentémonos a conversar. Hemos conversado varias veces, ustedes han llevado la problemática, porque sé que ustedes siempre han estado del lado de este gobierno, siempre ustedes han estado mirando lo que nosotros hemos planteado al gobierno. Tienen ustedes las puertas abiertas, así como ha llevado el clamor del tema educativo, el tema de la seguridad, el tema de su riqueza que tiene esta región. Y de acá invoco al ministro de Energía para que a la brevedad posible, con el equipo que corresponde,
y con los expertos, que no solamente tenga el gobierno regional, no solamente los alcaldes, sino los expertos de la sociedad civil, para que de una vez por todas este lote 31 que quede en Curimaná, de una vez por todas se encamine para el servicio de la región y del país. Queridos compatriotas, un país que tiene lo suficientemente para recuperar y darle tranquilidad a los pueblos, un país que tiene sus recursos que nunca más debe seguirse impulsando para darle y para engordar a los gordos, a seguir engordando esas cosas, pero con nuestros hijos, nuestras familias, cada día en la pobreza, cada día en el abandono, y más aún tratándose de derechos constitucionales como el derecho a la educación. Señor Ministro de Educación, acá en la región de Ucayali faltan contratar maestros y a la brevedad posible se tiene que atender, porque esos niños no pueden estar sin atención en el marco educativo. Señor Ministro de Justicia, el pueblo pide justicia y la justicia solamente se hace conversando con aquellos que han sido privados en este marco de sus derechos constitucionales. Señor Ministro de Economía, hay que hacer los esfuerzos. Usted ha escuchado, como viene escuchando en diferentes regiones del país, cuál es el clamor de nuestras comunidades, de los pueblos. Y por eso hemos recogido también el clamor de la población para hacer ligar también al Poder Legislativo para que se analice, se debata y se abran espacios de conversación. Pero no para implementar un modelo de otros países, no para implementar un modelo que se nos quiera imponer. Nosotros, los peruanos, estamos en la capacidad de recuperar esta patria dándole oportunidades a las verdaderas comunidades, los pueblos y a las autoridades, y con la experiencia constitucional que se tiene en este país. La economía del país tenemos que ser responsablemente encaminarla, pero también no vamos a permitir algunas ideas trasnochadas, extremistas, que también se aprovechan de la coyuntura y del pueblo, porque el pueblo necesita también el máximo de los respetos. Y en ese entender, creemos importante decirles de que el Perú tiene que mirarse hacia adentro, tiene que mirar su riqueza y tiene que agendar los temas más emergentes, como son la educación, como es la salud, como es el tema agrario y como son los problemas emergentes que hemos cosechado y que ha venido juntamente con otros problemas como la pandemia, como la guerra que tenemos actualmente, pero también son problemas históricos. Ustedes, compañeros, conocen que nuestros ancestros han venido luchando tantos años. Dirigentes que ya no están con nosotros han seguido batallando y han seguido pidiendo a los gobiernos todo el tiempo la misma agenda, los mismos problemas. Y por eso creemos importante de que nosotros sabemos valorar el entendimiento que hace el pueblo peruano. Lo que en décadas no se ha hecho, el pueblo entiende también que en 9 meses no se puede resolverla. Pero la tenemos que empezar a darle también salidas inmediatas a los más emergentes, como el problema de la inseguridad ciudadana, como el tema agrario que hemos declarado en emergencia. Y señor Ministro de Agricultura, Desarrollo Agrario y Riego, los equipos de trabajo tienen que estar dispuestos, no como ministerio, sino juntamente con los verdaderos agricultores y con esta masa que necesita hacer cambios a nivel nacional. Hay temas que hay que decirla de que, y nos apena que también políticamente se vengan manoseando a las organizaciones, a los movimientos populares y sociales, para decir que hay que movilizarla en contra del gobierno y después hacer sus reuniones por debajo. No hay que traficar políticamente con el hambre del pueblo peruano. No hay que traficar políticamente con la necesidad del pueblo peruano. El pueblo necesita trabajo y en ese esfuerzo estamos. Y por eso llamo a los alcaldes, al gobernador regional, que en el marco de este esfuerzo que está haciendo el gobierno para destrabar estos proyectos, para destrabar estos proyectos que por muchos años han tenido problemas legales,
tenemos que destrabarla, pero generemos empleo con nuestros mismos hermanos de las comunidades y hagámosla bien, hagámoslo con transparencia, y estos centavos tienen que ir para que sirva a nuestras comunidades. Hay mucho por hacer y nos comprometemos que no solamente se vea el tema de la seguridad, sino el tema energético que tiene nuestra región. El tema del transporte, el tema de la educación, el tema agrario y el tema de nuestras comunidades. A los dirigentes que el día de hoy han hecho uso de la palabra, entendemos de que, y espero que nos entiendan, de que nuestra agenda es también bastante apretada. Estamos saliendo en las próximas horas estamos saliendo del país para tener que llevar a cabo un consejo binacional, un gabinete binacional con la hermana República de Ecuador. También ustedes saben cómo están nuestras fronteras, así como también el 1 de mayo vamos a abrir la frontera con la hermana República de Chile, y estamos también viendo de qué manera impulsamos el desarrollo binacional con la hermana República del Ecuador. Los esperamos en la medida que ustedes se organicen, y debo llevar presente que a través del equipo que nos acompaña recojan las necesidades de las organizaciones para agendar las reuniones con los dirigentes de esta región. Muchas gracias. ¡Viva la región Ucayali! ¡Vive el Perú! Muchas gracias.